Somos una iglesia de peregrinos. Caminamos a la meta del encuentro con el Señor en el cielo. Pero mientras ocurre nuestro caminar en el mundo, tenemos que llevarlo este camino como lo quiere el Señor. Él nos ha dado una recomendación muy importante. Sean sencillos como las palomas y astutos como las serpientes. Quien se pone en camino tiene que pensar en la meta, pero debe saber que en el camino hay riesgos y hay peligros, que debe enfrentar las luchas y las dificultades. Y por eso el Señor le pide a su iglesia, a nosotros los creyentes, ser sencillos como las palomas y astutos como las serpientes. La sencillez del corazón, la sencillez de la intención, la sencillez de quien ama. Pero también tenemos que tener la astucia de la serpiente, porque pisamos el polvo, porque hay dificultades, porque no siempre todo es trigo, hay también cizaña. Y por eso debemos estar cuidando nuestros pasos, los pasos de la comunidad que debe enfrentar las luchas cotidianas para que pueda llegar a la meta que tiene encomendada, porque tú y yo tenemos que caminar hasta el cielo.